Hola, hola, nosotros somos a Juárez Nico, clientes seguidores. Pues ya traemos esta nueva sección para ustedes que les gusta mucho. Dejen su like, su comentario, suscríbanse, compartan. Van a subir más videos exhibiendo acuaristas, señores, buenos y malos, para ver cómo nos tratan, para que no se quejen de los precios, para que vean en cámara oculta cómo son, cómo se comporta del comprador al vendedor. Entonces, vamos a ver este videito y recuerden, si gusta, voy a llevar a un, perdón, a un al Aquatim, bueno, a un miembro del Aquatim, para que nos acompañe a hacer estos videos de cámara escondida, señores. Prepárense, acuaristas, por ahí voy a andar visitando su ciudad, municipio, estado. Espérenlo muy pronto y vamos a ver este video. Y recuerden que ahorita que acabe el video vamos a calificar a este muchachón. Y todo bien. Buenas tardes. ¿Podemos pasar? Ay, ay, ay. Soy usted. Ah, está padrísimo este, ¿qué es? Este como que es un acuaterrario. ¿Un acuaterrario? Ah, ¿y este cómo se podría llamar? Este es un arco específico. Ah, ya, ya. Con su back filter. Vamos a ver de este lado. ¿Y un kit en cuánto me saldría de 40 litros? Es que no manejo kits. ¿Ah, no? Se hacen a la medida. Ah, usted las hace a la medida. Si tiene de 40 litros, me tiene que dar las medidas que tiene. Si tiene algún, ¿un lugar? Un lugar ya específico, un mueble donde la quiera poner, se hace a la medida de donde la quiera poner. Ah, ok. Entonces, ¿me haría una cotización? Claro que sí. Me gustaron estos LEDs. ¿Son de estrella, se podría decir? Sí, son LEDs de alta potencia. Una de 50 de largo, 30 de fondo. Ah, mira estos ángeles. Uy, también responden. Ah, tiene la, gambas. Está precioso, ¿ya viste, Toñi? ¿Este qué es, musgo o cómo se denomina este? ¿Perdón? Este. Es pelia, es un tipo de musgo. Uy. Aquí tiene sus accesorios. Para que sea de 40 litros sería que tiene que ser de 50 por 30 por 30. Ah, ok. Con su filtro de cascada, calentador, graba. Graba, graba. Oh, mire este. Este como que es. Oh, está precioso este. Y la lamparita de puro blanco nada más. Sí, porque estaba buscando en Google y me apareció este. ¿Cómo se llama aquí? Dragón Negro. Ah, ok. Está. ¿Y en cuánto tiempo estaría más o menos? Una semana aproximadamente. Para que se. De hecho, ahorita estoy armando una. Ajá. Los vídeos ahí. Ah, sí, cierto. Ahorita la voy a pegar. Ah, ya. Todas se hacen vidrio de 6. En estas medidas, obviamente más grandes, ya vidrio de 9. Ok. Ya pasando los 120 litros, 150 litros, ya es vidrio de 9. Vidrio de 9, sí. Vámonos, esos son caracolotes. ¿Qué caracol es este? Cuerno de carne, ¿no? Carajo, están bien grandotes. ¿Y todos van a crear más? ¿Ya viste, Tony? Abajo del filtro.
Los goofies. Aquí de la lámpara hay dos opciones. Ajá. Sea con LED de alta potencia o que sea con un módulo de un módulo LED. Entonces, la misma caja, digamos. Ajá. Nada más lo que cambia es lo que lleva adentro. No, así como es de blanco, sí, blanco, sí, se ve. Esa llevaría 8 LEDs para la de 40 litros. Ah, muy bien. Oh, se ve el brillo. ¿Ese es blanco frío? Ajá, 1500 Kelvin. Ah, muy bien, muy bien. Ah, pues en todo. Estos ángeles tienen hambre. A veces, Tony, ¿tienen hambre los angelitos? ¿O así son? Porque, exactamente. Porque han comprado en el DF. Hay varios que hacen lámparas. Ajá. En el DF. Sí, se ven bonitas, pero duran poco. Duran un año o dos años y ya se empiezan a apagar los LEDs o a tener problemas de que algunos se funden. Ajá. Y ya la serie ya no prende. Ay, se ya conectan ya en serie. Eso pasa cuando no calculan bien el consumo de cada LED. Lo sobrecalientan y los queman. Sí, eso sí. Entonces, ah, bueno, ya está diseñada. Sí, ya está diseñada y calculada a la fuente que va a llevar. O sea, ya incluye la fuente y todo. Ah, ok. Y es para muy llegar bien y conectar. Sí, la ventaja de esta es que, por ejemplo, la que tiene aquella pecera es toda de vidrio. Y ajá, donde van los LEDs es aluminio para disipar el calor. Sí. O sea, todas llevan eso. Ah, okay, esa es una opción, o la otra opción es que sea nada más el puro aluminio sin el vidrio de enfrente. Las patas de vidrio se las lleva, pero el de enfrente no. Puede ser omitido. Ah, bueno, eso ya lo vemos. Sí, ya con el diseño final, o ya teniendo la pecera, usted me dice, ese vidrio se le quita o se le pone al momento. Obviamente se pega y hay que dejarlo secar un día o dos. Ah, muy bien. Pero ya teniendo todo ensamblado, ya nada más sería como un extra. Ah, no, así estaría bien. Vale, vale. Sí, en la parte de atrás no lleva el vidrio para que se ventile. Sí, para que tenga buen enfriamiento los LEDs y no se sobrecaliente. De hecho, esa lámpara ya tiene 2 años y donde están todas las plantas, esa ya cumplió 4 años. Un poquito más de 4 años. Vale, va, sí, por eso está sí, bien estos sí, LEDs. Ya, ¿Cuánto me dijo? 2180. 2180 y con cuánto de anticipación? De preferencia con el 50%. El anticipo. Y una semana. Una semana, o si usted me dice lo recojo en 15 días, en 15 días. Pásame tu pluma. ¿2000 qué? 180. Bueno. Vea, mejor le regalo una tarjetita y aquí apunto. Me parece súper bien. Y ahí va mi número también. Muy bien. Es AD. ADDN. ADDN. Acuadiseño Dragón Negro. Acuadiseño Dragón Negro. Vale, vale. Pues muchas sí, gracias y vamos a contarle. Ajá, ¿cuál es su nombre? Álvaro. Que lo tenga yo aquí y ajá, cuando venga ya tiene la cotización. Ah, me parece bien. Su bitácora, sí, vale, vale. ¿Su número de teléfono? 55-16-95-60-67. Ok, perfecto. Cualquier cosa estamos en el WhatsApp, ahí en ese número, llamada o mensaje. ¿Y te puedo hacer una transferencia por si para que empieces a trabajar sí, o algo así también? Sí, puede hacer una transferencia, usted me dice y le mando el número de tarjeta y me hace la transferencia, sin problema. Vale, vale. Y podemos comenzar a trabajar. Sí, por ejemplo, aquí de 2180 me puede dar 2,000 pesos. ¿Mil? Ajá. O 1,100 y ya comenzamos a trabajar. Vale, vale. ¿Sí? Se lo agradezco. Estamos para servirle. Muchas gracias. Vámonos, Tony. Despídete. Ahora por acá. Pues ya están, queridos seguidores. ¿Qué les pareció el videazo? A mí me encantó el trato que me dio. Me sorprendió porque no tiene kit de peceras de 40 litros. Se la armamos, señores, en cristal mejorado. Súper bien, lámparas de LED, no, está muy padrísimo y los acuarios están limpios, están sus instalaciones bien ubicados en Tehuacán, Puebla, señores, y créanme, me llevé un buen sabor de boca con este muchachón y yo le doy un 10. Va, 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 comenten
¿Qué estado, municipio, delegación les gustaría visitar con mis youtubers favoritos, señores, para exhibir a clientes? A clientes, acuaristas, va, buen trato, mal trato, y los calificamos. Saludos y nos vemos hasta la próxima. Ah, no, este es de Mario. Nos vemos, suscríbanse y denle like. Nos vemos.